Lo primero, explicar a qué nos referimos con la palabra glotopolítica. Y esta se refiere a la adopción de una perspectiva en relación con los estudios del lenguaje, en la cual lo político y lo lingüístico resultan inseparables. Es decir, que existen dimensiones de la actividad política que son inseparables de la actividad lingüística, ¿no?, el comportamiento verbal, y por otro lado, el comportamiento verbal siempre está imbricado en la construcción de identidades políticas y por supuesto, en la elaboración de un discurso político. Esto tiene que ver, básicamente, viéndolo desde clases dirigentes, desde aquellos que tienen un rol o una responsabilidad social preponderante. Hay que mirar en todos los estratos de la sociedad, porque es en todos los estratos de la sociedad donde se producen acciones políticas. Entonces, no simplemente atender a las políticas de la lengua que se elaboran desde arriba, desde la institucionalidad, para tratar de regir la vida lingüística de la comunidad, sino también la manera en que los hablantes, las hablantes, movilizan el uso del lenguaje, sus conocimientos lingüísticos, sus recursos lingüísticos, para posicionarse socialmente y a veces incluso para posicionarse frente al poder, en oposición al poder, ¿no? Es decir, cómo se puede articular, cómo se puede movilizar el lenguaje con fines emancipatorios, con fines insurreccionales, ¿no? Mira el país vecino Chile, ¿verdad?, que está viviendo un momento extraordinariamente difícil, y mira la creatividad, la imaginación con que muchos sectores de la ciudadanía están utilizando el lenguaje, están utilizando su capacidad para usar el lenguaje para disputar las representaciones que el gobierno está haciendo de lo que está ocurriendo en la sociedad chilena, ¿no? Ahí tenemos un ejemplo reciente y de aquí al ladito de cómo se puede utilizar el lenguaje con fines emancipatorios, insurreccionales, ¿eh? Esto se da siempre cuando hay un contexto de tensión, de crisis respecto de posicionar a la lengua, al lenguaje, como usted dice, como una, permítame el término, una herramienta o un arma de revolución. No solo, es decir, las crisis, los momentos críticos son evidentemente los momentos en los cuales lo político se manifiesta de una manera más explícita, de una manera más evidente, pero incluso en momentos que no identificamos como crisis se están dando negociaciones políticas. Recientemente hemos vivido en muchas sociedades del mundo un debate muy interesante en torno al lenguaje inclusivo, que está directamente vinculado al movimiento feminista, que está directamente vinculado en torno a la manera en que la mujer como construcción cultural y el hombre como construcción cultural se relacionan entre sí en una relación de poder. Y eso se da en tiempos de crisis y en tiempos que no se perciben como tiempos de crisis, ¿verdad? Se dan en toda interacción en la que hombres y mujeres entran en comunicación. Por lo tanto, no solo los momentos de crisis son momentos en los que la acción del lenguaje reviste la forma de lo político. En toda interacción humana existe el potencial de que se manifieste, ¿eh?, esa interacción, esa imbricación entre política y lenguaje. Recién hablábamos con Elvira Arnoux, de acá de la Universidad de Buenos Aires, de Argentina. Ella nos decía que entiende que hay una especie de socialización de la clase dirigente, lo aclaraba, respecto del inglés con relación al español o al portugués. Es como que estamos por allí un tanto admirando de manera excesiva lo foráneo, lo externo, sobre todo el inglés. ¿Usted cómo lo ve a esto? Bueno, yo creo que una política lingüística en relación con qué lenguas extranjeras debe aprender nuestra ciudadanía, evidentemente es una política. Evidentemente tiene que ver con el modo en que un determinado país se quiere posicionar en relación con su entorno regional, en relación con el mundo. Entonces, efectivamente, en Argentina, optar por la promoción prioritaria del inglés como lengua extranjera puede perfectamente significar un alineamiento con posiciones políticas y económicas relacionadas con la hegemonía estadounidense en el continente latinoamericano, mientras que una opción más decidida por la promoción del portugués en Argentina o en Uruguay o del español en Brasil pudiera significar una vocación de un proyecto de integración regional que resistiera pues ciertas tendencias que pudieran venir del norte anglosajón. O sea que efectivamente, ¿no?, existe la posibilidad de movilizar las políticas de la lengua, en relación con qué lenguas extranjeras estudian, en un contexto geopolítico.